Me llamo Fernando Figueras, soy mentalista de Madrid. Llevo 20 años dedicándome a la magia como espectáculo, como formación y como rama de la investigación, ¿no? Me parece fascinante los campos que aborda la magia, que va mucho más allá del espectáculo, que es una de las pequeñas ramas de la magia. Puede ser mucho más interesante a nivel antropológico incluso. En este caso, en este congreso, lo que he hecho ha sido una charla no sobre magia, sino sobre la magia de las metáforas. Me interesan mucho las metáforas como herramienta, no como comparación de eres tan como no sé quién, sino el trabajo de Johnson y Lakoff de metáforas conceptuales, ¿no? De cómo nos vemos, cómo nos damos cuenta de que hay siempre una capa intermedia, simbólica, entre la percepción y la cognición. Y eso es lo que traducimos a nuestra propia experiencia. Entonces aquí, bueno, al ser un congreso de ciencia, magia y educación, he querido tratar las metáforas desde el punto de vista científico, de cómo se trabaja en psicolingüística y neurociencia actualmente, desde la magia, de cómo el efecto mágico es una metáfora de lo incognoscible, de nos llevar a raíces muy profundas y muy lejanas, y en educación, de cómo se puede utilizar esas técnicas de preguntas, de metáforas, elicit, como de llevar a la vida metáforas a partir de datos de información. Una metáfora es un contenedor de información, cómo meter ahí información. De esa forma el alumno se puede ver que su curiosidad está más despierta porque le provoca una necesidad de completar la imagen y también conseguimos llegar a la esencia de las cosas. Se puede hacer un trabajo de conceptualización, de llegando a niveles de abstracción más sencillos, de forma que se entienda la esencia de tus propias necesidades, deseos, de forma más individual y personal. Este tipo de congresos son fascinantes. Hace poco estuve actuando y dando una charla en un congreso de psicología y artes escénicas que hicieron en la UNED junto con la Autónoma. En ese tipo de congresos se intenta buscar las relaciones, hacer sistémico las disciplinas individuales. De esa forma se va a conseguir una cohesión. Considero que aún no están en un punto óptimo, que todavía son muy compartimentalizadas las charlas, donde el que opina sobre un tema no sabe tanto del otro, o de una forma tangencial o rozando. En mi opinión, haría falta un trabajo previo, más profundo, de integración para que el resultado final sea una fusión y una superposición. Creo que hace falta un trabajo previo, más profundo, de los organizadores para que el resultado final sea más una fusión, no una superposición, no una salsa bien ligada. Pero estamos en ello, es el camino.